from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Amigos, buenos días. Bueno, buenas tardes, tardísimo. Buenas tardes y también buenos días, porque eso depende del país donde me vean, no nada más aquí en España, ¿verdad? Vengo de la calle, de hecho me estoy sacando la zapatilla y así. Vengo de la calle y quiero que ustedes me acompañen a hacer un menú que yo nunca lo ando haciendo aquí en casa tan frecuentemente. Y a veces me dicen, Mila, ¿por qué tú no haces ese menú? Y es que a veces que cuando lo hago, pues no tengo la cámara puesta. Así que quiero que me acompañen. Va a estar solamente... No voy a estar de cuerpo completo haciéndole este video. Voy a estar sujetando con una mano la cámara y grabándole, porque estoy súper rápido, no puedo enrollarme tanto. Así que quiero que me acompañen a este menú. Yo vengo de la calle de hacer una cuanta diligencias con Jesús y pasé a llevar el paquete a mi paisana de unas cosas que ella me había comprado. Y yo se la fui a llevar y me cogió lo tarde entre una y otra. Jesús salió a hacer otra diligencia y lo acompañé a él. Y hemos llegado tarde. Así que sin más preámbulo, porque lo que estoy hablando con ustedes también ya está corriendo el tiempo. Vámonos para la cocina, claro que sí. Me pasé la mañana entera de diligencia, mis amigos, y acabo de llegar. Y son las 2 y 25 de la tarde ya. Y para comer hoy en casa, yo le dije a Nati que me fuera adelantando la pasta. Los espaguetis ya están blanditos. Lo ha dejado así, ardente. Y yo voy a prepararme unos espaguetis con plátano macho frito. Y pechugas de pollo así, como tipo planchita. Te la acabo de traer del supermercado. Que entré al super y ni le grabé. Pero voy a mostrarle qué traje del super. Traje... zumo de naranja con pulpa, aceite, maíz, que le voy a estar colocando una latita a los espaguetis. Y me compré estas alcaparras. Esto, los espaguetis en mi país, República Dominicana, lo hacemos con aceituna y alcaparra. Y voy a probar estos espaguetis aquí por primera vez con la alcaparra de aquí de España, a ver qué tal. Tiene que estar bueno, porque todo lo que es aceituna y alcaparra, eso en mi país no se da. Eso viene de España, claro. Y compré un gel de ducha. Entonces, a los espaguetis yo no le pongo muchos ingredientes. Con tres cositas o cuatro cositas que voy a hacer esta pasta. Voy a ponerle el tomate frito. Voy a ponerle un poquito de mantequilla. El maíz, las alcaparras y el ajo natural, que se lo voy a estar cortando. No le voy a poner ni cebolla, ni pimiento, nada de esos rollos. Así que me voy a poner ahora mismo manos a la obra. Tengo la olla donde voy a hacer la pasta, que está al rojo vivo. Tengo los ajitos cortaditos. Voy a agregarle el tomate frito antes de que el ajo se me queme. Solo con estos ingredientes y queda esta pasta buenísima. Para hacer unos espaguetis, eso sí tiene, que el tomate frito le gusta saltar. Miren cómo me ha chiqueado ahí los azulejos. Aquí tengo donde voy a hacer las pechugas. Voy a colocarle mantequilla. Maíz, que ya le boté el agua. Perdonen, así iba a hacerlo y no le iba a mostrar, pero dije, ¿por qué no enciendo la cámara y le muestro que voy a hacer una pasta? Porque casi nunca ando haciendo pasta en la casa. A veces me dicen, Mila, hazte unos espaguetis. Jejeje, tú no haces pasta. Ay, ay, así. Entonces, hoy se llegó el momento. Vamos a ponerle un poquito de alcaparra. La estuve probando igualita que la que nos venden en Santo Domingo, porque eso viene de España. La de allá viene de España, claro. España que tiene aceituna y alcaparra. Ahí. Y yo luego le echo un poco de agüita y esto queda de bueno.
Vamos a colocarle la pastilla de ave cream, mírenla aquí. Y esto no necesita más nada. Aunque es tomate frito, lo voy a dejar que se haga un poco. Aquí tengo mi pasta, que la le he puesto a cubrir y eso, para luego echarla. Es tan ardente, miren. Miren cómo está esa pasta, que me gusta que quede la pasta ardente. Esos son los ingredientes de mi pasta. Voy a echarle, antes de pausar la cámara, porque tengo que cortar las pechugas, el poquito de agua que yo le digo que le pongo, que le da el sabor a la pasta. Y dejaremos ahí y solo echar la pasta y ya está. Unos espaguetis riquísimos. Se sigue haciendo el pisto. Voy a echar los espaguetis en un segundo, pero por aquí tengo mis pechugas de pollo lavadita con sal ya. Voy a ponerle orégano. Orégano ahí así. Pimienta. Y aquí en el aceite yo he puesto unos ajitos, ¿lo ven? Entonces yo ahora esta pechuguita la hago así. Con los dientes de ajo que le he puesto, que fueran dándole sabor al aceite. Ahí. No hay tanta historia. Tengo la freidora calentando porque voy a pelar los plátanos. Voy a darme la mano. Y vamos a echar la pasta. Así. Ajuritar. Queda limpia porque la pasta está ardente. ¿Cómo lo ven? Se pinta, ¿eh? Y no es que tengan pinta, es que estén buenos. Que haya sabor. Claro que sí. Por aquí ya se están haciendo la pechuguita, como les comenté. Vamos a poner cada cosa en su sitio, a guardar. Mantener todo limpio. Voy a pelar los plátanos machos ahí. Voy a cambiar el fuego porque ya esta pasta está hecha. Y la pechuga está en el fuego que es más pequeño. Vamos a pasarlo para acá. Para que se haga más rápido. Ya le estaré mostrando el menú de mi familia hoy, cómo ha quedado su comidita de ellos. Cambiarla de fuego ahora cuando apague la cámara, porque tengo la cámara en la mano, y ya va a coger el sabor ahí. Si quiere le puedo colocar otro poquito de orégano en esta parte, que solo le eché en una parte. El orégano da mucho sabor a la comida y no es un sabor malo. Vamos allá, vamos a pelar los plátanos. Se están haciendo las pechugas. Ya eché los plátanos a freír. Se hace de una vez ahí en la freidora. Alguien me comentó, Mila, me puse a hacer unos plátanos así como tú lo hiciste, frito, y me quedaron blanditos. Tienes que echarlo con el aceite caliente. No muy, 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 muy. Esto tiene un truco. Para los que no saben freír los plátanos, que no son latinos, tiene un truco. Y es que si lo echas con el aceite muy, 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 muy caliente, el plátano se te hace por fuera muy tostado. Y por dentro, cuando lo vas a chafar, está crudo. Tiene que estar en un ambiente bueno, de no muy, muy caliente, pero tampoco muy, muy, muy frío, ¿eh?
Entonces, para que luego lo pueda chafar, me dijo, me quedaron muy blanditos. Eso significa que el aceite estaba frío cuando lo echó. Me lo dejó ahí en los comentarios. Aparté del fuego ya la pasta. Y ya, y miren la hora que es, faltan 10 minutos para las 3 de la tarde. Voy bien, yo cocino rápido. Yo cocino rapidito. He sacado los plátanos para chafarlo o majarlo. ¿Eh? ¿Ves? No tiene por qué quedar blando de romperse el plátano. Para luego volverlo a pasar por el aceite. Y las pechugas se siguen haciendo. Este es un video así rápido que le voy a subir porque no estaba programado yo encender la cámara hoy. Pero como no suelo hacer pasta así tan frecuentemente, ¿verdad? Digo yo, no, mira, enciende la cámara. Enciende su cámara y mira, muestra. Aunque no estemos bailando, aunque no estemos con música. Que he llegado rapidito a hacer este menú. Quitar el coso de ahí, porque si no, después se me calienta. Tengo la costumbre aún de la vitrocerámica. Me he quedado con la costumbre de la vitro. Y es que en las cosas de la estufa, nosotros le llamamos a esto estufa, aquí le dicen cocina, calienta más rápido que la vitro. Bueno, voy a... Ya están chafaditos o majados, como decimos los dominicanos. Aquí en España le dicen chafar. Vamos a pasarlo. ¿Con qué te hiciste eso? Sí, pues eso fue que te diste con algo, ¿no? Eso fue que te diste un golpe y no te diste cuenta. Claro, te tiene un golpe ahí, tiene un guayado, como que te guayaste con algo. ¿No te diste cuenta? Miren las pechugas como están quedando. Yo ahora voy ya a sacarlo, ¿vale? Ya están de sacar, quedan suaves, no quedan rústicos. Ya tengo el menú de mi familia preparado. Miren cómo han quedado las pechugas de pollo, los plátanos machos fritos o tostones y la pasta. Miren. Miren qué pasta y lo buena que está, porque ya la probé. Esta pasta no tiene carne. Miren. Así que yo le voy a dar las gracias a Dios por estos alimentos que llegaron hoy a mi hogar. Y el que no tenga su comidita hoy, que papito Dios se la dé. Y como decimos los dominicanos, a buen tiempo. Y viendo ahora esta comida que tengo hoy en mi hogar en abundancia, quiero pedirte de todo corazón a mis amigos seguidores, que tengo buenas personas ahí, que me sigan apoyando en el canal de Yamila para que ella tenga sus 1000 seguidores. Y hoy, como yo tengo este menú en mi casa, pues lo pueda tener ella con la ayuda de ustedes en su canal de YouTube. Lo que tiran... Ay, perdón, Yami, que lo que tiran. Viviendo en Cuba, Yamila. Ella pueda tener su comidita, que no estamos pidiendo para lujo ni para nada, solo para tener su comida. Ayer ella solo tenía para comer pan y un zumo, con eso estuvo el día entero, y ella es una persona diabética. O sea, la noche entera. Ella no come las tres comidas como la comemos nosotros. Ella en la mañana desayuna algo, si hay, y a las 7 de la noche de su país es que ella hace comida para que le sirva de comida y de cena. Y ayer en la comida,
que comí a las 7 de la tarde, lo que tenía era un pan con un poquito de zumo. Así que síganme apoyándome para que Yamila también tenga su comida. Y muchas gracias a los que han ido a apoyar ese canal Viviendo en Cuba, Yamila. Sé que un día las cosas cambiarán para ella porque tengo personas muy buenas ahí. Y como decimos los dominicanos, si no lo dije, a buen tiempo. Entonces, dime cómo quedaron los espaguetis. A los amigos. Te voy a decir una cosa, negra. Uh-huh. La botaste por el centerfield. Hay que el centerfield. El centerfield en el juego de pelota es la parte más larga del estadio. Los espaguetis están de puta madre. Ay, Dios mío. Ahora, tú sabes cocinar siempre. Tú, sí. No es raro eso. Ustedes escucharon mis amigos ahí. Ay, Dios mío. Y por aquí tengo mi plato que voy a comer. Vamos a despedir este blog loco. Ustedes conmigo, imagínense. Ustedes saben que yo soy muy loquilla. Este blog loco vamos a despedirlo. Espero que os guste. Y como siempre le digo, comenta, suscríbete si no te has suscrito. Comparte y activa la campanita de notificaciones. Déjame comentario. Déjame me gusta, déjame lo que tú quieras, pero no te vayas sin dejarme nada. Bye, bye, nos vemos en otro próximo blog más organizado. Claro que sí, aquí a lo loco. Un día organizado, otro día a lo loco. Con ustedes, conmigo, soy una caja de sorpresa. Bye, bye, mis amigos. Que Dios les bendiga. Voy a comer ahora.